Buenos días, maestra. Hola, hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecimos hoy? Buenos días, maestra. Fernando. Gracias por entrar, Fernando. Bueno. El día de ayer terminamos viendo. Sí, concluimos el ejercicio de Pitágoras, ¿verdad? Para hallar la diagonal de nuestro rectángulo. ¿Quedó alguna duda acerca de ello? No, maestro. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a recordar cómo factorizar los términos. ¿Sí recuerdas qué es factorizar? Es como simplificar, ¿no? Que yo recuerdo. Pues sí, vendría siendo una forma para poder reducir términos. ¿Recuerdas qué es un factor? ¿O a qué le llamamos factor? Son los números que se multiplican por el producto. Ok, muy bien. En este caso, aquí está un ejemplo muy sencillo, en el cual el número 2 está multiplicando. El puntito, recordemos que pues, significa también multiplicación. El número 2 está multiplicando al 3. Y cada uno de estos numeritos vendría siendo un factor. El resultado de la multiplicación de estos dos factores nos va a dar un producto. Bueno, ahora que ya recordamos qué es el factor, podemos definir como factores a un proceso que permite descomponer un factor en un factor, una expresión matemática. El resultado de factorizar siempre va a ser una multiplicación. Okay. Vamos a ver unos pequeñitos ejemplos. Dos X es igual. Apagó la cámara, maestro. Okay, voy a mover un poquito. Y está. Vamos a descomponer factores. ¿Se alcanza a ver aquí abajo? En este caso, tenemos nuestro primer término, que es 2x. Si yo lo quisiera descomponer con sus respectivos factores, ¿cómo me quedaría mi término? Nosotros de antemano sabemos
que nuestro 2x es la multiplicación de 2 por x. Coloquialmente, nosotros al nombrarlo le llamamos 2x, pero lo correcto sería 2 por x. Y la factorización, la descomposición de factores de nuestro término quedaría como 2 por x. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros queremos conocer los factores de este término, que es 4x al cuadrado, ¿cómo nos quedaría, Fernando? Este, 2x por 2x, no, miento. 2x por x. Ok, ya estamos hablando de factorizar. No, nosotros... me equivoqué, perdón. Este, 2x por 2x. Ya se da. Ok, tú dices que quedaría 2x por 2x. 2 por 2, 4. X por x, al cuadrado. ¿Está bien? Esto sería factorizar. Aquí nosotros ya estaríamos factorizando nuestro término. Si nosotros quisiéramos descomponerlo únicamente en su con sus respectivos factores, sería lo mismo que multiplicáramos. Para el 4, 2 por 2. Y para nuestra x, sería lo mismo que x se multiplica a x. ¿Ok? Estos serían los factores para nuestro término. Y así quedaría la factorización de nuestro término. Ahora, voy a colocar otro ejemplo. Aquí está. X al cuadrado menos 10x más 63. X al cuadrado. El siguiente sería x al cuadrado más 9x más 20
igual a 0. Es como que debe como x. Ajá. Ok. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos x al cuadrado menos 16x más 63 igual a 0. Yo quiero factorizar mi siguiente ecuación. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Ok. Ya me quedó claro que yo tengo que encontrar aquellos factores, en este caso, necesito saber cuál sería o cuáles serían los factores que a mí me den como resultado el tener x al cuadrado. Además, también necesito conocer cuál sería el que me dé menos 16x. ¿Cuáles serían esos, Fernando? Para que dé x cuadrada sería x por x. Para que dé menos 16x sería cos 4x. No, 4 cos 4x. Ok. Quiero ponerlo con otro color. ¿Me dices si se alcanza a apreciar, por favor? Yo necesito conocer la multiplicación o el producto que a mí me dé toda mi ecuación. En este caso, yo noto que para ambos términos yo tengo, ¿qué tengo como base? Mi variable, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, lo tengo para ambos. ¿Cuál sería aquel factor por el cual al momento de yo multiplicar x, a mí me dé x al cuadrado? El segundo. Yo ya tengo como base mi x. Para que yo tenga x al cuadrado, ¿por qué elemento lo tendría que multiplicar? Por menos 16x. Ok. Está bien, estoy de acuerdo. Pero ese sería para mi segundo término. Yo requiero obtener los dos factores, primeramente, que a mí me den x al cuadrado. En este caso, yo pondría la multiplicación de x por x, que me da x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora sí, vamos con el siguiente término. Nuestro segundo término es menos 16x. ¿Cuál sería el producto o el factor que a mí me hace falta si ya tengo x para que yo tenga menos 16x al realizar mi producto? El menos 16. Ok, muy bien. Menos 16. Ahora sí, al momento de yo multiplicar x por menos 16, yo estaré obteniendo menos 16x. ¿Estamos de acuerdo?
Ok. Entonces, esta sería la factorización de mis términos. Lo voy a poner por aquí un poco más en pequeño, porque nos damos cuenta, tenemos un número, el cual yo tengo que despejar al otro lado. Entonces, el resultado de mi factorización quedaría x por x menos 16. Si tengo a mi 63 positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Negativo. Así quedaría. Ya factorizamos nuestra ecuación y colocamos del siguiente lado nuestro número real. Ahora, vamos a continuar con el siguiente ejemplo, que es ahora, en el siguiente ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Un número que multiplicado por 9x. Bueno, un número que multiplicado por x me dé menos 9x. ¿O cuál sería la descomposición? Lo hacemos de la manera que lo hicimos acá arriba, pero ahora nos hacemos la pregunta. Un número que multiplicado por 9x también me pueda dar el resultado de x al cuadrado. En este caso, sabemos que ambos tienen la misma base, ¿no? Mi misma variable. Entonces, nuevamente, vendría siendo la X. ¿Cuál sería el producto que a mí me dé X al cuadrado? X. Y ahora, ¿cuál sería el número que he multiplicado a mí me dé 9x? 9 positivo. Ok. Ese sería nuestro resultado. Tenemos un 20 positivo, más allá al otro lado, ¿cómo? Negativo. Negativo. Aquí nosotros estamos simplificando nuestra ecuación, reduciéndola con sus respectivos factores multiplicativos o factorizándola. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien.
Vamos a poner otro ejemplo. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Cómo quedaría la utilización de esta ecuación? Entonces quedaría x afuera del paréntesis, se abre paréntesis, lo que da x por 5, se cierra el paréntesis, igual a 14 positivo. No. Antes de cerrar el paréntesis, 5. ¿Positivo o negativo? Positivo. Se cierra igual a 14 positivo. Ok, muy bien. Ya dominamos lo que es la factorización de términos. Estos fueron unos ejemplos muy sencillos. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a jugar ya con los signos. ¿Cómo quedaría la factorización de menos x al cuadrado más 9x? ¿Cuál sería nuestra base para ambos? Menos x. Menos x. Un número que multiplicado o variable que multiplicada por menos x. Menos x. Me dé x al cuadrado, efectivamente sería x positiva. Menos por más es menos. X por x al cuadrado. Ahora, ¿cuál sería
el término, perdón, el factor que al multiplicarlo por menos x me dé 9x positivo. Menos 9. Muy bien. Menos por menos, más. X por 9, 9x. Por tanto, así nos quedaría nuestra factorización. Simplemente poniendo nuestra igualdad a cero. Bueno, creo que únicamente entraste tú a la clase, Fernando. Te lo agradezco mucho. ¿Qué tema te gustaría que abordáramos el día de mañana viernes? Para finalizar. Hubo uno que casi nunca le entendí, fue este, factorización de términos semejantes. Era factorización este, ¿no? De términos. Ajá, este fue el que casi no le entendiste. Sí, ese fue que casi nunca lo había entendido. Ok, bueno, mira, ¿te parece si el día de mañana me preparo con algunos ejercicios un poco más complejos? ¿Lo resolvemos aquí y lo practicamos? Sí, maestro. Está bien. Ok, muy bien. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Te agradezco mucho. Que tengas un muy buen día. Igualmente, maestro. Hasta luego. Luego.